Que el Señor le bendiga. Este es el día 204 de nuestra lectura bíblica en dos años. Segundo de Crónicas, capítulo 35. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como los ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey a Josías, a los del pueblo, ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con libertad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Eiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparando así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de la grosura. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo.
y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas:
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, seas Jehová su Dios con él y suba. Que el Señor les bendiga.